Molt bé. Bon vespre a tots i totes. Benvinguts i benvingudes. La veritat és que per nosaltres, per Cristianisme i Justícia, és un goig poder començar el curs amb la sala d'actes plena. I això que no és l'acte d'inauguració del curs, aquest és previ fins i tot a que inaugurem tota l'activitat del centre. Doncs ja estem així de plens, diguéssim, de tanta vida i tanta gent. Això, la veritat és que és un orgull i una satisfacció. I estem aquí per una cosa molt concreta, que és la presentació del darrer llibre del Josep Cobo, Incapaces de Dios, un llibre publicat a Fragment Editorial i amb coedició també nostra del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. I durant aquesta presentació el que escoltarem són, primer, les meves paraules com a director de Cristianisme i Justícia. Després jo li passaré la paraula a l'Ignasi Moreta, editor de Fragment Editorial, i acompanya l'autor avui Joan Carles Mèlic, que és filòsof, professor de filosofia a la Universitat Pompeu Fabra, i Javier Vitoria, que és professor de teologia, ja jubilat a Deusto i membre del Seminari de Teologia de Cristianisme i Justícia. I doncs dir-vos, res, per part meva, quatre paraules, només, que és que, a mi em fa molta il·lusió que presentem aquest llibre aquí, ja perquè és com, d'alguna manera, el final, diguéssim, d'una certa trajectòria. Si Cristianisme i Justícia presenta avui aquest llibre, amb coedició en Fragmenta, igual que fa uns anys vam presentar el Déu sense Déu, aquest diàleg entre Xavier Meloni i Josep Cobo, no és només perquè l'autor sigui membre, o el considerem un membre destacat, diguéssim, del nostre seminari teològic, no? Sinó perquè realment el debat i l'aportació que l'autor fa, jo considero que és part de la feina que Cristianisme i Justícia i el nostre centre voldria fer avui, no? Que és la feina de confrontar idees, que és de confrontar posicionaments i creences, sobretot de cara a compartir de cara a aconseguir un major compromís amb el món, no? Almenys un compromís més autèntic, no? O que sigui capaç de respondre a aquest silenci de Déu del que tant es parla en aquest llibre. El com del que imagino sortirà durant aquesta estona. En el darrer quadern que hem publicat a Cristianisme i Justícia, un quadern que tot just ha arribat fa una setmana a les cases, és un quadern que es diu Déu en temps líquids, veig que el Javier el porta aquí, Dios en tiempos líquidos. És un quadern fruit del nostre seminari teològic i en la seva introducció apuntàvem, diguéssim, com a centre, no? Que es tractava d'un quadern d'alt voltatge teològic, no? Jo crec que el llibre del Josep també és un quadern d'alt voltatge teològic i filosòfic, no? Però que valia la pena de no espantar-se a les primeres de canvi, no? Diguéssim, i perseverar en la seva lectura, perquè certament jo crec que encara que moltes vegades no entenguem moltes de les coses que estem llegint, hi ha una música que sí que ens arriba, i si un persevera i arriba al final de tot, se n'adonarà que ha viscut d'alguna manera, doncs ho ha copsat, un dels debats jo crec que més interessants que s'estan donant en aquests moments en l'àmbit de la teologia, no? Almenys per nosaltres ho és, no? Perquè jo crec que ens hi juguem d'alguna manera el futur i la cara del cristianisme a la nostra societat occidental, no? I jo crec que és d'això del que d'alguna manera parlarem avui, no? Jo crec que no ens enganyem perquè vivim en temps, no? I en moments, jo crec que una mica dolents, diguéssim, per la presentació d'aquest carigma cristià, el que fa tanta referència al Josep en el llibre, però alhora jo crec que temps apassionants, pel qui creu que és moment de repensar-nos com a cristians i com a església. Jo crec que el Josep aporta realment una veu diferent i una resposta a un cristianisme que ja no pot ser sociològic, que no pot girar més l'esquena d'alguna manera a la modernitat i que no pot convertir-se tampoc en un simple producte més, diguéssim, d'aquest supermercat de religions i d'ideologies en el que vivim. Jo voldria felicitar el Josep com a director de Cristianisme i Justícia per la feina, diguéssim, perquè sé que porta molt de temps treballant-hi i aquest és el primer fruit i en vindran més, perquè això és la primera part d'una trilogia. I a nivell personal, també m'agradaria compartir-vos, jo no vaig tenir la sort de ser professor, evidentment, diguéssim, no? Alumne del Josep al Sant Ignasi, sóc exalumne del Sant Ignasi, però no vaig ser alumne seu, de fet vaig ser alumne de l'Anna, que està per aquí, l'Anna de la Calle, que va ser professora meva, aquí la tenim, no? I companya del Josep, no? Professora de filosofia, però el Josep, diguéssim, la seva fama el precedeix, no? La fama i el caràcter encara el precedeix més, no? I això ha fet que d'alguna manera jo sempre he volgut i he mirat de poder-lo escoltar, no? I de poder entendre el que deia, no? I jo crec que si he entès alguna cosa, sempre, sempre, sempre l'he trobat realment estimulant i realment provocadora.
I jo crec que, bueno, jo crec que ara per fi i gràcies a Déu tenim un llibre on aquest pensament del Josep, tot això que fa molts anys que alguns anem escoltant, doncs es va sistematitzant, no? I es presenta d'una manera, no sé si ordenada, però sí que es presenta d'una manera constructiva, diguéssim, no? I es va construint un pensament. I la veritat és que jo crec que per això bueno, n'hem d'estar ben orgullosos. No dic res més, jo espero que d'aquí un any, any i mig, no sé quan arribi, doncs ens puguem tornar a trobar per presentar el segon volum d'aquesta trilogia. I dono la paraula a l'Ignasi Moret, editor de Fragment Editorial. Moltes gràcies, Xavier, per permetre'm un goig participar en aquesta presentació, veure aquesta sala tan plena. El dia que vaig presentar aquest llibre, quan encara estàvem treballant en el llibre al nostre distribuïdor, em va dir, ui, teologia, ui, contra la divinitat oceànica, i això què és? No, aquest subtítol no va, fora. Incapaces de Dios n'hi ha prou, no? Bé, no li vaig fer cas, i la sala plena demostra que en fi, aquests temes interessen. Aquests temes interessen, perquè d'alguna manera Josep Cobo ens posa sobre la taula, gairebé estaria temptat de dir el tema, és a dir, aquí hi ha un debat, aquí hi ha un debat de fons, no? El debat entre mística i profetisme, no? Si aquests dos grans troncs amb què de vegades es classifiquen les religions, no? Les religions profètico-sapiencials o les religions doncs, que tendeixen místico-sapiencials o les profètiques que incideixen més en la transformació del nostre món, no? I evidentment tot depèn dels accents, no? De on posem l'accent. On posem l'accent, si posem l'accent en la cerca de la interioritat, si posem l'accent en la voluntat transformadora, no? I Josep Cobo aquí fa una opció molt clara, molt honesta, molt taxativa. Fixem-nos, en títol i subtítol tenim dues negacions, incapaces, això ja és una negació, i contra la diada oceànica. Tot un polemista, et va la marxa, és a dir, t'agrada i el whisky. És a dir, primer llibre en solitari, però doncs, clarament marcant terreny i posicionant-te en un debat, no? També el debat sobre si el cristianisme és una religió o no. Si hi ha un llistat de religions entre les quals hi ha el cristianisme i, per tant, participa d'unes característiques comunes, o bé les religions són una cosa i el cristianisme n'és una altra, no? Com el debat sobre l'existència de Déu i què vol dir que Déu existeixi, i si podem creure en Déu que existeix o no, si el Déu de la Bíblia ens demana que creiem en la seva existència. És a dir, tracta aquí una sèrie de temes absolutament crucials, una sèrie de temes que fonamenten els debats que hi ha avui al voltant de la teologia i pren partit en una línia que no és la línia que prenen altres autors de Fragmenta. Ja vam tenir en aquesta versió prèvia del llibre que constitueix el debat Déu sense Déu, Dios sin Dios, debat entre Xavier Meloni i José Cobo, doncs ja hi havia una mica, aquest debat ja hi era, no? Però en aquella ocasió doncs, hi havia un interlocutor que es presentava doncs, a les antípodes del pensament de Cobo. Aquí l'interlocutor desapareix, però jo diria que implícitament la baralla hi és igualment, no? I jo gairebé diria que en cada pàgina hi he vist una polèmica amb Meloni, qui diu Meloni diu Pàniker, i diu doncs, tot el que representa aquest món, no? I és bonic perquè Xavier Meloni doncs, també és membre de Crim i Justícia, també forma part d'aquesta casa, i per tant vol dir que aquí no és una qüestió de trinxeres, no és una qüestió que en un determinat lloc s'hagi optat per un determinat discurs, sinó que en un determinat lloc s'ha optat per generar debat. I això em sembla molt bonic. I jo em sento molt honorat de, com a editor, doncs, haver pogut ser canal perquè això arribi al lector. D'aquesta coedició amb Crim i Justícia, que ja és la tercera que fem, no? Vam col·laborar amb els exercicis espirituals de Sant Ignasi, amb aquest volum
Déu sense Déu en doble edició catalana i castellana, i ara amb Incapaces de Dios, confiant-nos que aquesta col·laboració de Creixement i Justícia fructífera i empàtica i amb la màxima cordialitat doncs es prolongui amb successius volums. Cobo ens ha amenaçat amb dos volums més per completar aquesta trilogia, de manera que qui acabi la lectura i tingui ganes de més, d'aquí un temps doncs, n'hi haurà més, perquè aquí hi ha material de sobres per donar-nos elements de reflexió. I en aquest sentit, doncs, un profund agraïment a Josep Cobo perquè més enllà de la seva docència oral, no? Com els antics mestres que impartien coneixement de manera oral, la relació mestre-deixeble, Joan Carles Mèlic també sap molt sobre això, doncs més enllà de docència oral, a tots ens han arribat, no? Com els deixebles de Cobo tenen una admiració profunda per l'impacte que els ha causat el mestre, doncs que també hagi volgut posar per escrit allò que són les seves intuïcions, els temes amb els quals ell es baralla, donar-li forma articulada, forma de llibre, de manera que això pugui generar més debat i s'hi puguin incorporar més persones a tots aquests debats apassionants. Moltes gràcies. Molt bé, doncs dèiem que potser comenci el Javier Vitoria amb una primera intervenció i després Joan Carles Mèlic. Buenas tardes. Bueno, primero quisiera agradecer en primer lugar a José Cobo y felicitarle por el libro que ha escrito. También quiero agradecerle a la editorial que se atreva a publicar un libro de teología como este. Evidentemente no se podría publicar en fascículos porque no compraría nadie el segundo. Y también quiero agradecer a Cristianisme que me haya invitado a presentar el libro. He leído el libro de Incapaces de Dios en una corta estancia en El Salvador, en estas primeras semanas de septiembre. Como sabéis, es una tierra de mártires por causa de la fe y la justicia. Está habitada por seres humanos sobrantes en su propia patria a causa de nuestra injusticia. Lo he leído con simpatía, en primer lugar porque la amistad que me vincula con José, por el cariño que le profeso, y también con atención, porque su pensamiento lo merece. Y además tengo que decir que lo he leído con apasionamiento, casi con el mismo apasionamiento que él pone en el texto, porque su lectura me ha provocado muchísimas cosas, ¿no? Esa es una de las virtudes que tiene siempre el pensamiento de José. Y me ha provocado no solamente pues, en las categorías mentales o en mi pensamiento, sino también en mi vida personal. Y en tercer lugar, como además de teólogo soy cura, o mejor dicho, soy teólogo porque soy cura, pues me ha provocado mucho la vida pastoral, porque lo que dice Cobo, si es verdad, está sin estrenar en el cristianismo. Así de claro, lo tengo que decir. En la vida cristiana está sin entrenar y luego diré por qué. Ya, como he dicho, se puede estar de acuerdo o no con las tesis que mantiene el autor, pero su lectura no dejará indiferente. No digo yo que la lectura sea fácil, ¿no? Porque toda la primera parte la parte central del libro con quien dialoga no es con la divinidad oceánica, que puede ser el error que da ese título, sino con la subjetividad moderna y, por tanto, a su modo de ver, con la capacidad amputada de captar la alteridad que tiene el sujeto moderno y de donde nace pues, todas las cuestiones vinculadas con Dios, ¿no? Pero además, entonces estamos ante un libro sobre, él dice que sobre el Dios de la tradición judía. Yo tengo mis dudas que sea simplemente el Dios de la tradición judía, porque la tradición judía, en la cuestión que él plantea, termina con los macabeos, pero la historia a la que él se va a referir constantemente, el crucificado, aunque el crucificado sea un judío, no sé yo si ha sido asumido suficientemente por la tradición judía, ¿no? Pero es un libro sobre el Dios judío-cristiano,
escrito con rigor y con valentía por un filósofo que piensa teológicamente, ¿no? Bueno, lo cual pues, no le llama la atención. Normalmente los teólogos somos gente de... Pertenecemos, voy a entrecomillar la palabra, sin que tenga ninguna resonancia con Podemos. Somos una especie de casta especial, ¿no? Normalmente somos... Hasta hace poco éramos varones, célibes, y ahora ya varones, célibes y mayores, la mayoría de los teólogos. Digo mayores para decirlo suavemente. Bueno, entonces... Bueno, y de repente hay un señor casado, con hijas, con mujer, que es profesor de filosofía, que escribe de estas cosas. Y uno piensa, pues habrá que ser de Lérida para hacerlo. Bueno, y he dicho que eso está escrito con rigor y con valentía, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues ya se ha dicho por aquí, ¿no? Porque escribe contracorriente de lo que es hoy el pensamiento dominante en el campo del pluralismo religioso y de las espiritualidades más en boga en nuestras latitudes, por lo menos las que en el mercado, en este zoco religioso en el que vivimos, pues en mi opinión tienen más éxito cultural. Y lo escribe en contra, así. Vamos a ver, no es que niega la validez o el valor de esas otras posiciones religiosas, sino lo que él dice, por lo que yo explicaré después, lo que él dice es que eso no es cristianismo. Yo creo que eso es lo que él dice, que no es cristianismo, que eso no pertenece a la tradición judeocristiana. Y sobre todo que no pertenece a la tradición del crucificado, que es Jesús de Nazaret. Esto, pues decirlo hoy, pues tiene que, por eso le he felicitado yo a esta editorial, porque vender este producto no es fácil, ¿no? Entonces, porque, bueno, a no ser que para discutirle y para polemizar con él, pues uno compre el libro y luego escriba otro libro, pero no saldrá tu trilogía. Eso es así. En segundo lugar, por una razón que tiene que ver con, en mi opinión, con el pensamiento teológico fundamentalmente católico, ¿no? Y es que la teología de Josep es una teología correctora. A ver, el pensamiento católico sobre Dios de los últimos 50 años, el mejor pensamiento católico sobre Dios de los últimos 50 años, evidentemente que ha tenido en cuenta pues al crucificado como lugar de la revelación de la identidad de Dios. No podía hacerlo de otra manera, puesto que la teología católica ha dialogado durante estos últimos 50 años con la teología protestante y, evidentemente, ha tenido que corregir aquel, vamos a decir, aquel defecto, aquella limitación que o aquella crítica que se le hacía de la tradición protestante de ser una teología gloria, una teología de la gloria, y haberse olvidado de la teología de la cruz, seguramente por la hipoteca que la teología, la cristología y la teología católica, y en parte también la protestante, ha pagado a la teoría anselmiana, ¿eh?, del por qué Dios se hace hombre, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que esto, pues, hoy no se puede escribir en la teología católica, nadie escribe sobre Dios sin citar a Molman. Nadie escribe sobre Dios sin hablar de Jungel. No, nadie. Nadie escribe sobre Dios sin hablar de Bonhoeffer. Pero yo creo que, así, a pesar de todo, yo creo que la teología católica, y la teología europea fundamentalmente, no está tan determinada por el tema central que mantiene el libro que estamos presentando, que es cómo Dios encuentra su identidad y se revela su identidad también para él mismo en la cruz de su hijo, perdón, en la cruz de Jesús de Nazaret. En este contexto, quiero, como un viejo teólogo, reconocer y agradecer a Dios, a José, su coraje, su porfía y su rigor. El libro tiene tres partes: la pérdida de legitimidad del cristianismo, bueno, todos sabemos que esto es así, una crítica de la subjetividad moderna, que es, pues, el tema, yo creo, la parte central, y unos cuantos pecios a modo de epílogo, es decir, hace una reflexión sobre algunos restos del naufragio que quedan después de esa crisis de la pérdida de legitimidad del cristianismo, ¿no? Pero yo creo que en medio de una obra que es polifónica, y por citar también a un autor que está en las fuentes de José,
Pues a esta obra que es polifónica se puede captar un cantus firmus que decía von Heffer, una melodía central a la cual está, al servicio de la cual está todo lo demás que dice, que lo dice como pues muchas veces dando vueltas, volviendo para adelante, para atrás. Yo voy a destacar 6 notas de ese cantus firmus. No, algunas las comentaré, otras no. Primera afirmación para entender el libro de pues ya se ha anunciado, o se ha dicho, Joseph no cree que el cristianismo es una religión entre otras, y en eso es pues Barthiano, es de Barthes. Es un libro que es cuya lectura le marcó, como dice al final del libro, hombre joven, un adolescente. Hay que ser un adolescente especial para leer la carta a los romanos de Barr, o sea, no un adolescente cualquiera. No me imagino leyendo a Barr con el teléfono puesto aquí. Pero bueno, él lo hizo. Bueno, esa es la primera afirmación. El cristianismo no es una religión. Y es verdad que lo ha sido durante 2000 años prácticamente. Esto tiene que ver con la cristiandad. La cristiandad tiene que ver con la acomodación del proyecto inicial del cristianismo, de aquel movimiento de renovación judía que nace de Jesús de Nazaret, de la adaptación que fue haciendo aquel movimiento, teniendo en cuenta las circunstancias culturales en las que se movía, sociales y políticas en las que se movía. Por lo tanto, seguramente para ser la religión que vertebrase la cultura, el Imperio Romano primero y luego la cultura occidental, pues hacía falta que el cristianismo fuera una religión y dejara de ser una fe. Eso, pues, ha ocurrido durante muchos años y probablemente en este momento estamos pagando las consecuencias de esa deriva. Segunda afirmación. El Dios cristiano es estrictamente un Dios histórico. Dice Josep, el misterio de Dios es el misterio de un Dios que va en busca del hombre para llegar a ser el que es. A mí esto me parece una afirmación fundamental, por un lado, en su texto, y por otro lado, una afirmación que cuando la tomamos en consideración cambia, pues probablemente el imaginario que todos tenemos aquí detrás. ¿Qué quiere decir que Dios es un Dios es estrictamente un Dios histórico? En la historia no es algo ajeno a Dios. La historia ni siquiera es el escenario donde aparecen las noticias que Dios nos envía, sino que la historia ha sido asumida por Dios en su propia identidad para llegar a ser lo que Él ha decidido ser desde toda la eternidad. Y por lo tanto, en la historia humana no se ha jugado y se sigue jugando solamente el cumplimiento o no de la voluntad de Dios, sino se sigue jugando su propia identidad. En palabras de Josep, su quién. Su quién. ¿Quién es Dios? Y por lo tanto, en esa historia, Dios ha estado buscando siempre su quién. ¿Quién era Él? ¿Por qué? Porque se había roto, desde, como Él dice constantemente desde el Edén, la alianza de Dios con el hombre, con los hombres, que eran su imagen y semejanza, y por lo tanto se había puesto había roto con aquel que le representaba como símbolo. Tercera afirmación, o tercera nota, Jesús es aquel en quien Dios se reconoce. Se reconoce como Dios. Dios no es aún nadie antes de reconocerse en el crucificado. Bueno, seguramente se puede matizar la frase, pero es la frase de Dios no es aún nadie antes de reconocerse en el crucificado. Dios es tiene lugar o acontece, aquí está Molman, en el Golgota. Sencillamente, no llega a ser el que es sin el crucificado. Sin el crucificado. Por tanto, en la historia se está jugando algo fundamental, Dios de sí mismo, ¿no? Cuarta nota, Jesús es el quién de Dios. El quién de Dios. ¿Quién es Dios? Pues Jesús. Por lo tanto, y esa es una de esas afirmaciones que el libro hace,
A Jesús no se le puede reducir en un maestro espiritual. A la tradición cristiana, Jesús no es un maestro espiritual. Ni siquiera es el más admirable de los maestros espirituales, o el más sabio de los maestros espirituales, o de los profetas, o de los místicos. Ni siquiera es el ser humano más admirable y que mejor encarna la esencia de Dios, ¿no? Lo dice en un momento determinado, dice, no es que encarna la esencia de Dios como encarnaba una persona bella, la belleza como valor abstracto, ¿no? Algo más. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la afirmación, en otras categorías teológicas, en mi opinión, la afirmación fuerte, fuerte y no líquida sobre Jesús, de que Jesús es consustancial al Padre. Y de eso que luego pues, decimos de una manera muy imprecisa sobre la afirmación sobre la divinidad de Jesús. Como algo, insisto, en algo que yo creo que está claro también en el libro de Josep, como algo que pertenece a la identidad del cristianismo. Luego, evidentemente, esto es sumamente discutible y además solo se puede creer y no afirmar, ¿eh? Entonces, pero a partir de la fe o a partir de ese creer, uno reflexiona y es lo que hace nuestro autor. Quinto, de Dios con anterioridad al Gólgota, tan solo escuchamos una voz, a saber, la voz de un yo que clamaba por el hombre, literalmente por haber sido separado de su imagen y originaria, una voz cuyo eco, no obstante, tan solo logra alcanzarnos a través del clamor de los excluidos a causa de nuestra impiedad. Cuando habla del Dios de la tradición judía, siempre habla de la voz. Y también tengo que recordar, como he dicho que me ha provocado pues, su texto, esa utilización del término voz que hace Josep me ha recordado a un magnífico teólogo de esta casa y de este país, que era Josep Vives, ¿no? Que escribió un artículo magnífico que se titulaba el ídolo y la voz, los ídolos y la voz, o el ídolo y la voz, ¿no? La voz como alguien que nos interpela, que sale a nuestro paso, que irrumpe en la historia para preguntarnos. Seguramente, ¿para preguntarnos qué? Pues seguramente desde mi esquema mental, en sintonía con el esquema de Josep, para preguntarnos ¿qué has hecho de tu hermano? ¿Qué has hecho de tu hermano? ¿Qué has hecho de tu hermano? Esta nota, y termino, para Josep y para esta primera entrega, vivir en el mundo como si Dios no existiera, en la fórmula de Bonhoeffer, es una exigencia no del tiempo del cambio cultural, de que el mundo se haya secularizado, de que es agnóstico, sino que es una exigencia de la irrupción del Dios bíblico. Porque ese Dios bíblico siempre irrumpe la historia como la ausencia, como el que no está, como el que no se puede ver el rostro, como el que está por venir, como el que está por llegar. La pérdida de legitimidad del cristianismo como cristiandad y la quiebra del imaginario religioso por el impacto de la subjetividad moderna y la tentación de deriva del cristianismo hacia los territorios de una espiritualidad de corte confesional es una grave cuestión. Todo ello es una grave cuestión que vuelve a plantear al cristianismo el dilema, también un dilema de los años 70, entre relevancia e identidad de los años 70 y años pasados, pero en otro contexto. Es decir, el cristianismo evidentemente tiene que inculturarse en el mundo posmoderno o líquido, como queramos, en el que vivimos. Y, por lo tanto, tiene que tratar de ser significativo para los hombres y mujeres de hoy, y no para los hombres y mujeres de otra época. Son como son o somos como somos. Pero cuando se plantea la cuestión de la relevancia del cristianismo en esta sociedad, al mismo tiempo que la cuestión de la identidad del cristianismo en esta sociedad, hay que decir que la relevancia tiene que ser, y la identidad tiene, el lugar de la relevancia y el lugar de la identidad se encuentran en la cruz de Jesús, en el crucificado. Esa es la relevancia del Evangelio de Jesús, la relevancia de Jesús de Nazaret. Y por otro lado, su identidad es la identidad de aquel judío creyente
de aquel hombre movido por una experiencia profunda de Dios que anunció la llegada del reino y que acabó en una cruz. Y no se puede convertir esta cuestión en una cuestión secundaria. Es una cuestión para mí fundamental a la que alude constantemente el texto de Josep y que hace que él se separe de otras posiciones, ¿no? El problema del futuro del cristianismo en esta Europa nuestra, en este país nuestro, pasa por esta cuestión de la relevancia y la identidad. Otra cosa es el problema de su éxito cultural. Otra cosa es el hecho de su éxito cultural. Se puede, y probablemente en las circunstancias actuales, para que el cristianismo pueda seguir teniendo la relevancia y la identidad propia de Jesús de Nazaret o del Evangelio de Jesús, pues tiene que renunciar a tener éxito cultural, aunque no tenga que renunciar a su deseo de ser un mensaje para todos los hombres y mujeres que viven en el mundo actual. Bueno, yo creo que estas son las 6 notas a donde se canta. Creo que no te trae. Bona tarda. La veritat és que a vegades, quan algú el conviden a presentar un llibre, troba en una situació delicada perquè el llibre no li interessa res, per fer-li un favor a la persona, i a vegades inclús, en lloc d'agrair-te, doncs encara et diuen que no te l'has llegit, com em va passar fa justament un any a l'Ateneu Barcelonès. En aquest cas és completament diferent, i per això he volgut començar així. És de veritat, una satisfacció immensa, no s'imaginen quan pogués estar avui aquí, amb una persona que jo pràcticament no coneixia. Ara li he preguntat a l'Ignasi Moreta, de fet ens vam conèixer així com molt de passada, crec que només ens vam dir hola, en el Fòrum Fragmenta. Hola i adéu, hola i adéu. En el Fòrum Fragmenta fa 3 anys, amb una taula que hi havia bastanta gent. I en aquell moment les paraules del Josep Cobo ja em van sonar alguna cosa com diferent, no? Però he de confessar que no hi vaig entrar i va passar el temps, va passar el temps. Abans de l'estiu m'arriba un correu de l'editorial Fragmenta, i el Ramon Bassas, molt amablement, em diu: podries presentar el llibre del Cobo? I com que estava escamat d'aquesta història que he explicat ara fa un moment, dic, un moment, jo vull llegir el llibre primer, vull llegir el llibre. Com que el llibre no estava publicat, doncs se'm va enviar unes proves, vaig començar a llegir-lo i em va seduir des del començament. Però com que sóc incapaç de llegir un llibre que no sigui matèric, és a dir, tocar-lo, que pugui acariciar-lo, que pugui olorar-lo, el vaig deixar parat i vaig pensar, com que se'm va assegurar per part de l'editorial Fragmenta que a principis de setembre tindria l'objecte llibre, i ja te'l llegiràs. I aquest estiu em vaig dedicar a veure els vídeos, que no són gaires, jo volia més, però se'm van acabar de seguida, que el Josep té, doncs, alguns d'ells amb la discussió amb el Xavier Meloni i d'altres no, i em sembla que n'hi ha algun que no, que parla ell. No? I la veritat és que cada vegada m'estava seduint més, jo dic, és que realment estava desitjant que arribés el moment. Perquè certament, ja me'n vaig adonar en aquell moment que d'alguna manera el pensament de Josep Cobo, i parlo, jo no sóc teòleg, ni he estudiat teologia ni res, per tant la meva aproximació que faré ara aquí molt breument serà molt diferent a la que podria fer, com ara s'ha vist, un teòleg, no? Però una mica jo notava en les seves paraules un dir, bueno, ja està bé de tanta religió oceànica, que a mi és el que m'agrada del títol, a mi m'encanta, no? Perquè immediatament vaig pensar
claro, para mí es la mejor obra de Freud, que es El malestar en la cultura, aquella arrancada del malestar en la cultura, cuando Freud explica allò de que algún amigo le parla del sentimiento oceánico y mira, escolta, yo eso no lo he sentit mai. Pero es que no es un problema de sentir o no sentir, es que el sentimiento oceánico es perillós. Es que aquest Déu es perillós. El Déu que está de moda en aquests moments es un Déu perillós. Esa es la primera cosa que yo vaig sentir. Parlo como lector, purament como lector. Por tant, yo sí, a diferencia del meu company, puc dir, podría dir, a lo millor es tot el contrari del que he volgut dir. Pero yo como lector he sentit això. Ya está bé. Ya está bé que Déu està en tot, en la bellesa, les flors. Ya está bé de que sin Buda no sería cristiano. Ella en parla, es un libro publicado a Fragmenta. Ya está bé, llegeixin lo que ell diu amb una petita nota sobre aquest llibre de sin Buda no seria cristiano. Ya está bé. O sea, com que tingut un dels meus mestres ha estat Pau Descansi, Lluís Duch, doncs, clar, jo veia, i amb l'Ignasi Moreto ho hem comentat, no? L'enfrontament entre Cobo i Meloni, un enfrontament entre Duch i Pàniker. I jo tinc molt clar on soc, amb tots els respectes que em mereix, i em trec el barret l'obra de Pàniker, per descomptat. Oh, Duch i Pàniker són radicalment antagònics. I una de les coses que deia Lluís Duch és, a propòsit d'aquesta transconfessionalitat, que sóc cristià i sóc budista, o sigui, una mica, Duch deia, no, si estic aquí, no estic allà. No es pot estar als dos llocs al mateix. Res a veure una cosa amb l'altra. Tot això ho veia jo. I després hi ha una cosa en el seu llibre, a part d'això del sentiment oceànic, i a part de la... Bueno, això que he esmentat, hi ha una idea que em sembla fonamental que encara no ha estat esmentada. Jo diria que per mi és la més important i és un ja era hora, que és la crítica al gnosticisme. Mirin, vivim en una societat, ho deia Duch i ho diu ell, vivim en una societat profundament gnòstica. El cristianisme de la nostra societat, diguem-ne, el cristianisme que omple les sales i que omple conferències, no sé si el cristianisme al carrer, perquè no sé si al carrer hi ha cristianisme o no, no ho sé, potser no n'hi hagi. Però el cristianisme que munta grans espectacles és un cristianisme profundament gnòstic. És el cristianisme de la interioritat i no el cristianisme de l'exterioritat. Això cal un canvi de perspectiva radical. El gnosticisme és perillós. I saben per què el gnosticisme és perillós? Perquè el gnosticisme oblida l'imprescriptible cristià. I què és l'imprescriptible cristià? La creu. Jo diria la víctima. Ell diria el pària. Això és l'imprescriptible. I per tant, l'imprescriptible cristià és la resposta que donem ara i aquí a l'altre que pateix. A la mare, com ell recorda, que es veu obligada a menjar-se un dels seus fills per poder salvar els altres. O sigui, ja està bé de no prendre seriosament això. Això és molt seriós. I ell ho fa, amb totes les conseqüències. I jo em trec el barret davant d'aquest llibre i davant d'aquest autor. I a mi m'és igual que sigui teòleg o filòsof, m'és igual. És un autor que pensa. I avui en dia, al nostre món, penso en Catalunya o fins i tot a Espanya, no hi ha gent, hi ha molta gent que es dedica al món de la filosofia, però no hi ha gent que diguis, escolti, vostè què pensa? No s'amagui davant d'autors i em comenci a citar aquest i l'altre. No, no. Vostè què diu? Cada tots els autors que ell cita al final, que m'ha agradat molt aquest final, en el que ell diu, bueno, finalment, quins són els meus autors? És curiós, jo no hi havia pensat en el sofista de Plató. M'ha cridat molt l'atenció. I amb els teòlegs, no? Teòlegs, òbviament, hi ha Bonhoeffer. Però no hem d'oblidar una cosa que diu ell.
Diu, de tots els filòsofs i de tots els autors, n'hi ha un que és el que més m'ha influït. I això se li nota des del començament. Potser perquè també és el meu, el que més m'ha influït a mi. I el que sempre hi torno, que és Emmanuel Levinas. Hi ha un text de Levinas, que es veu això, que crec que ell no cita, però que em permeto posar aquí perquè crec que il·lustra molt bé el seu pensament. En una entrevista recollida en el llibre Entre nous, entre nosaltres, Levinas diu, quan parlo amb un cristià, cito Mateu 25:31. Aquesta és la clau de la qüestió. Mateu 25:31, doncs és el moment en el que el dia del judici final, ja ho saben vostès, anireu a l'infern perquè vaig tenir gana, no em vau donar de menjar, vaig tenir set, no em vau donar de beure, estava en un, no em vareu vestir, estava a la presó i no em vareu visitar, i li pregunten al Senyor quan va passar això, i ell diu, quan ho veu fer un dels vostres germans, amb mi ho vareu fer. És a dir, la bona nova del cristianisme, l'evangeli cristià és el que diu el Josep. Déu no és un zombi ressuscitat, és una imatge que constantment apareix al llibre. Déu no és un zombi ressuscitat. Déu penja d'una creu. No? Recorden, dubto, no sé si és ara Elie Wiesel, no estic segur, perquè crec que ell no cita això, aquest text. Hi ha un moment, crec que és Elie Wiesel, si no... Jo vaig dir un fragment i algú em va corregir, perquè no sé per què sempre m'equivoco. Qui ho explica? Potser és Elie Wiesel. A Auschwitz, un noi, un adolescent, és Wiesel? D'acord, gràcies. És penjat de la forca per haver robat menjar, em sembla, no? I fan posar a tots els presoners en fila perquè bé, i el noi agonitzava, va estar molta estona agonitzant. I algú de la fila pregunta, "D'on està Dios?" I algú contesta, "Dios està colgando d'esta cuerda." Mirin, aquesta és la clau de la qüestió. Això és Mateu 25:31. O també, i acabo de seguida, la paràbola del samarità, que aquesta sí que està citada pel Josep i ho explica molt bé. Compte amb els que es purifiquen, eh? Compte amb els que van de bons i amb els que diuen que compleixen la llei. Compte. Perquè aquests jo crec que no han entès res. Però no només no han entès res, que al fi al cap això ells em podrien dir que sóc jo el que no entenc. Però és que això és enormement perillós. Perquè en nom d'aquest Déu transcendent i absolut, en nom del bé, s'han construït tots els camps de concentració. I no ho dic jo. Això que acabo de dir, no ho dic jo. Ho diu un dels autors més importants del segle XX, amb una de les obres més importants del segle XX, que és Vasili Grossman a Vida i destí. Que, per cert, no es pot entendre Levinas si no es llegeix Vasili Grossman i, en concret, aquesta novel·la, Vida i destí. I en aquesta novel·la, el personatge protagonista, que és una mena d'alter ego de Grossman, diu Hitler va construir aquest camp de concentració en nom del bé. Herodes va matar els innocents en nom del bé. En nom del bé s'han fet totes les barbaritats de la història, tots els crims. I algú li diu, aleshores vostè no creu en el bé? I ell diu, no, crec en la bondat. Jo crec que tot això hi és en el seu llibre. A mi m'ha arribat, de veritat, molt profundament. I acabo, no? És que dona unes idees tan interessants que et fan pensar tant, unes expressions tan ben trobades. Una expressió, ara sí que acabo de seguida, perquè crec que...
Però és que podria estar molta estona parlant perquè és un llibre que m'ha apassionat, de debò. Dios está fuera de campo. És maco, això. Terrible. Però no és perillós. Perdó, eh? És que m'emociono. Això no és perillós. El perillós és el diu, no, no, no. Dios no está fuera de campo. Dios está en mí. ¿Eh? Hablo en nombre de Dios. Aquesta és una de les frases. Déu és una falta, somos la huella de Dios. Aquesta seria les ressonàncies lavinacianes. Amb la que voldria acabar aquesta presentació. Gràcies, Josep. Gracias, Joan Carles. Gracias, Javier, por vuestras palabras, siempre estimulantes y que no creo merecer. Gracias también a Cristianismo y Justicia, a Ignasi, por la iniciativa y el valor de publicar esto. Tengo entendido que una buena editorial es aquella que te hace leer los libros que no sabías que querías leer. Y bueno, en ese sentido creo que Fragmenta es una buena editorial. Decía lo del valor porque, claro, es si atiendes solo al título, que por cierto, el título no es mi culpa, es culpa de Ignasi. Yo tenía un título más insulso, Ignasi dice, no, este, yo creo que trozo muy bien el libro. Así de entrada no parece que encaje en la línea editorial de Fragmenta, por eso me refería a... Tenía preparado aquí un discursito, pero bueno, no lo voy a leer porque ya son las 8 y juega el Barça. ¿Ah, no? Ah, entonces voy a leerlo. Vaya... no voy a leerlo. Me limitaré a fer quatre pinzellades, com es diu en català. ¿Cuál es el interlocutor de este libro? Cuando escribes, siempre tienes presente, si quieres decir alguna cosa, siempre tienes presente al enemigo, vamos a decirlo así, y llamar al enemigo. Y aquí el enemigo somos nosotros, los hombres y mujeres modernos, de ahí lo de incapaces de Dios. Vivimos de espaldas a Dios. Claro, quizás siempre haya sido así. Quizá la modernidad lo acentúa porque... nos permite legitimar, por decirlo así, este vivir de espaldas a Dios. La pregunta inicial es simple, si aún podemos creer honestamente en el Dios cristiano. Confesamos que Jesús es hijo de Dios, que volverá con gloria para juzgar a vivos y muertos. ¿Vols dir? ¿Sí? Bueno, es una manera de hablar. Bueno, los primeros cristianos no decían esto por decirlo. Es una manera de hablar. ¿Podemos ser aún honestamente cristianos? ¿Podemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios sin sonrojarnos? Bueno, si estamos en la comunidad, pues bueno, sí, porque todos diem això, más o menos. Pero fuera... En el San Ignacio, escuela de la Compañía de Jesús, siguen haciendo catequesis. Curioso. Me gustaría saber cuántos de los que han recibido la catequesis de la Compañía en la universidad se atreven a confesar Jesús es el Señor. ¿Tú vas a misa? Sí, ¿no? O, bueno, a veces... No tenemos el valor de confesarlo. ¿Por qué? ¿La vergüenza?
quizá, pero lo que hay detrás es una incapacidad de fondo. Creemos que creemos, pero creer que creer no es creer. Un creyente no es aquel que supone que hay un Dios que tutela nuestra existencia. Vete tú a saber de qué modo. Pues a menudo este modo es bastante desconcertante. Un creyente es aquel que se encuentra por entero sometido a una voz que decide el sí o el no de su entera existencia. ¿Y quién se encuentra hoy en día sometido a esa voz? ¿Quién se encuentra hoy en día, como se suele decir en latín, sub judice? ¿De qué voz depende, de qué juicio depende el sí o el no de tu entera existencia? No, de nadie. ¿Por qué somos incapaces de Dios, de entrada? Porque confiamos en nuestras posibilidades, aunque creamos que éstas se hayan garantizadas por un Dios que se encuentra en las alturas, a la espera del ascenso del hombre. Decía Buber, Martin Buber, que la enfermedad espiritual del hombre moderno es que no puede evitar preguntarse qué es lo que está haciendo ahí donde invoca a Dios. Y si no se lo pregunta, es porque quizá da por descontado que Dios es una especie de amigo invisible, aquel con el que se contentaban los niños solitarios o nosotros mismos durante la infancia. Pero si tú lees la Biblia, no encuentras ningún amigo invisible. Encuentras la bendición de Dios. Encuentras que el creyente no solamente se escandaliza del sufrimiento indecente de tantos hombres y mujeres, sino que también escucha, ¿cómo os lo diría?, un sí de fondo. Eso lo encontramos en la Biblia. Pero precisamente por lo que estoy diciendo, la pregunta es ¿de qué Dios hablamos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Dios? Esta es la cuestión. Y antes, Juan Carles, el libro, Dios se encuentra bíblicamente fuera de campo, que no es lo mismo que decir en el campo. Pues están las ovejas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la experiencia bíblica de Dios? A mí me llama mucho la atención el hecho de que en la Biblia no te encuentras ninguna experiencia oceánica de Dios. Cuando me refiero a la experiencia oceánica de Dios, me refiero pues a lo que se suele decir fácilmente. Dios es como un océano, nosotros somos muñequitos de sal, creemos que no pertenecemos al océano y de lo que se trata es de aproximarnos al océano para disolvernos. Aquella imagen de Ulrich Jagger, la ola es el mar. Bueno, todo esto no te lo encuentras en la Biblia. ¿Qué te encuentras en la Biblia? Hombres y mujeres que encuentran a Dios en falta. La experiencia bíblica de Dios es precisamente la de un Dios que no aparece como Dios. Bueno, por eso suelo decir que el Dios bíblico, y por extensión al Dios cristiano, no es homologable al Dios de la religión. En modo alguno. Claro, hay gente que dice, bueno, yo no creo en el Dios cristiano, pero creo que hay algo más allá. Bueno, cuando a veces hablamos de estos asuntos con estudiantes, amigos y tal, dices, bueno, porque solo puedes hablar de esto con estudiantes o amigos, ¿eh? Los estudiantes porque no tienen más remedio y los amigos porque, bueno, con un poco de whisky todo ayuda. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro, ahí está el tema. Dices, es que yo creo que hay algo y tal. Dijo, bueno, pero esto no es una cuestión de creer. Casi lo puedes dar por descontado. ¿Hay más leña que la que arde? Bueno, dalo por descontado. Ah, tú eres creyente. Digo, no, procuro entender un poco la vida que nos ha tocado en suerte. Que hay algo, dalo por descontado. Que hay algo más, quiero decir, de lo que podemos ver y tocar, dalo por descontado, porque es como si los ácaros del polvo creyeran
que solo hay polvo. ¿Qué les diríamos? Seréis idiotas. En el sentido literal del término. No, el ser incapaz de salir de uno mismo. Los ácaros del pueblo pueden concebir, si concebiesen algo, nuestro mundo en absoluto. Y sin embargo, más aún, ¿se equivocarían si creyeran que somos dioses? Hombre, por supuesto. Aun cuando siempre hay alguien que, esto lo he escuchado en alguna charla, en alguna intervención, no es que me haya atrevido. Yo soy una diosa o soy un dios. Dices, bueno, caramba. El, pues, de rodillas, bueno. Ahí. Ahí. Por tanto, ¿hay algo? Vale. Otros dicen, bueno, el cristianismo no tiene nada que ver con la cosmovisión. Esto sería una cosmovisión. Hay más allá. Dices, ah, pues dalo por descontado. No tenemos ni idea también. Porque si tuviéramos una idea no sería un más allá. Otros. Mira, esto lo discutí un día con Javier. Oh, no, eres de Bilbao. Con el amigo Javier Meloni. Decía, bueno, es que estamos aquí para purificar nuestra alma. Como, hay una imagen sufí que apunta en esta dirección. Dice, bueno, es como el feto que no se imagina que el mundo al que irá a parar. Este mundo de aquí, pues esto sería como la matriz, que nos hace capaces del otro mundo. Se trata de purificarnos. Cosa curiosa, porque esto no te lo encuentras en los evangelios. Los primeros en cruzar la puerta del reino no me parece que sean los más puros. Son las putas, los publicanos, no sé. Ahí. Dices, bueno, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Con la realidad de Dios o con nuestra necesidad de Dios? Bueno, yo diría que lo segundo. Decía Javier, dice, bueno, me parece muy bien, pero ¿quién te ha dicho que no estén ahí esperándonos los dioses que se alimentan de almas puras? Bueno, se trata de purificar nuestra alma, digo, sí. Los cerdos de jabugo también creen que sus cuidadores les aman. Bueno, no sé. Voy encargado unos platos de jabugo. Feliz Navidad. Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. Del más allá no tenemos ni idea. En todo caso, esperamos. ¿Y en nombre de qué? Mejor dicho, ¿en nombre de quién? De hecho, las imágenes de la esperanza bíblica son increíbles. Y por tanto no están a la medida del hombre. Todo lo que tiene que ver con Dios no se decide del lado del hombre. Claro, la pregunta, como os decía antes, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de Dios? Bueno, ¿y qué te encuentras en la Biblia? Pues de entrada, el relato de la creación. Claro, algunos siempre... ¿Tú crees que Dios existe? Antes decía, mira, Dios no existe, pero es real. Ya comencé. Ahora digo otra cosa. Solo Dios existe. Y el hombre. Una foca no existe. Una foca es, pero no existe. Porque no sufre la escisión. Dice, ¿Dios existe o no existe? Esta no es la cuestión. La cuestión es si, aún en el caso de existir, aún en el caso de ser, podríamos admitirlo como Dios, como Padre o el Señor de nuestra existencia. Modernamente no admitimos a ningún padre, al progenitor en todo caso, pero no hay ningún padre, nos valemos, queremos valernos por nosotros mismos, queremos que nadie decida el sí o el no. Bueno, nosotros somos aquellos, en tanto que incapaces de Dios, que no podríamos admitir a un Dios que fuera algo así como un ente supremo o espectral, si lo preferís. Un ente superior, una mente creadora, no es más que un ente superior y una mente creadora que deberíamos quizá sortear. Pero no vale como Dios. Y dirás, ah, mira, esto lo dices tú. Digo, no, lo dice la Biblia. Ah, ¿y dónde lo dice? En el Génesis. Digo, ¿ah, sí?
¿Sí? El relato del Génesis. Si le echáis un vistazo al libro, veréis que el relato de la caída constituye, desde mi punto de vista, algo así como la clave de lectura del conjunto de la Biblia. Claro, por eso está el comienzo. La esencia del Dios bíblico es la de un Dios, como os decía, que se echa en falta, que dio un paso atrás en el origen de los tiempos, y por eso estamos aquí. Mira, ¿qué encontramos en el relato de la expulsión del paraíso? ¿Qué encontramos ahí? Fijaros, una cosa muy curiosa. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, muy bien. ¿Y esto qué significa? Significa varias cosas. Los exegetas, pues aquí sacarían punta a este versículo. Porque de algún modo se escribe contra la idolatría. Bueno, no hay otra imagen de Dios que el hombre. Pero atención a la jugada. Desde el lado de Dios, el hombre es aquella imagen en la que él se reconoce. A su imagen. Dios se reconoce en el hombre. Bueno. ¿Qué significa la caída? Significa que, bueno, Adán es expulsado, ya sabéis de qué va el asunto. ¿Qué ocurre? La caída no solamente afecta al hombre, sino también a Dios. Dios es aquel que perdió de vista la imagen en la que se reconoce. De tal manera, que el hombre existe en el mundo como arrancado de Dios. Y Dios, en el más allá de los tiempos, fue arrancado el hombre. De ahí que la experiencia bíblica de Dios sea la del clamor de Dios por el hombre, clamor que escucha el hombre en la voz de los que sufren precisamente la falta de Dios. Vivimos como arrancados, y eso es lo que significa existir. Pero, ¿arrancados de qué o de quién? Ahí está la cuestión. Y bíblicamente creemos que de quién, porque ese quién se manifiesta precisamente como la voz que te interroga sobre el lugar del hermano. ¿Dónde está Caín? Ay, perdón, Caín, ¿dónde está Abel? Y de ahí que en el Gólgota acontezca la reconciliación entre Dios y el hombre. Dios aún no es nadie, y esto es lo que diferencia el cristianismo de la religión. Sin la respuesta incondicional del hombre. En Getsemaní, Dios guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio? Porque no podía hacer otra cosa. Dice la religión, Dios es el poder que todo lo sustenta. Bueno. ¿Qué decimos desde una estricta sensibilidad religiosa? Que, bueno, formamos parte de un orden más amplio. Que fuimos separados quizá del fondo nutricio del cosmos y que de lo que se trata es de, pues esto, conectarse de nuevo a ese fondo nutricio. Decía Merton, con una bellísima expresión, que tarde o temprano hemos de darnos cuenta de que estamos en medio de aguas que nos cubren. Bueno. Pero dejando a un lado a Merton, lo cierto es que todo esto no se diferencia formalmente de una dieta detox. Bueno, ¿qué tengo que hacer para tener buena salud? Bueno, esta no es la pregunta cristiana. ¿A qué voz responde tu entera existencia? El cristiano no se encuentra separado del fondo nutricio del cosmos, se encuentra separado de un quién. No hay alteridad, estamos solos. Del otro tan solo tenemos una imagen, y una imagen más o menos amable, una imagen con la que tratamos. Pero el otro, el absolutamente otro, está ausente. Por eso permanecemos a la espera de la aparición. ¿Y qué decimos cristianamente? De Dios, tan solo vamos a ver un crucificado. ¿Qué hace el crucificado? Hágase tu voluntad. Bueno. Por eso Dios llega a ser el que es en el centro de la historia. No hay Dios. Y en el fondo la Trinidad es esto. Algunos pueden pensar que la Trinidad fue concebida, bueno, fumándose unos cuantos canutos. Y dices, bueno, esto vamos a ver, ¿eh? Ah, yo veo una paloma, ¿eh? Yo veo tres, ¿eh? Dices, ah, bueno. No. El yo del creyente, el yo de Jesús, es el Padre. Pero el Padre no es nadie.
no es nadie sin el Hijo. Por eso decimos cristianamente que Jesús es el quién de Dios. ¿Qué dice la religión? Que el modo de ser de Dios es independiente de la respuesta del hombre al clamor de Dios. Hay una cita en el Talmud que dice que es muy clara, y por eso el cristianismo es muy judío, donde olvidamos la raíz judía no sabemos de lo que estamos hablando. Dice el Talmud. Dice Dios, si tú crees en mí, yo soy, si no crees en mí, no soy. Vivimos como arrancados y arrancados del otro. Con los que tenemos alrededor negociamos por su belleza, por su amabilidad. Pero el otro como tal, y esto es muy judío, muy de Levinas, el otro como tal es un indigente. ¿Qué hay más allá de nuestro aspecto, de nuestro carácter, de nuestro modo de ser? Un clamor. En ese sentido todos somos indigentes, pero unos más que otros. Sobre todo cuando el mundo, nosotros, a causa de nuestra indiferencia o impiedad, los dejamos tirados en la cuneta. ¿Dónde está tu hermano? Bueno, ahora, ahí en el Raval. ¿Qué hacemos aquí? Pues escuchar una bonita charla sobre Dios. Bueno, pues gracias por venir, gracias por vuestra paciencia, gracias por... Gràcies als tres. Tenim una estona per alguna pregunta, alguna qüestió. Potser algú fins i tot ja va comprar el llibre ràpidament i l'ha llegit i ja vol fins i tot interpel·lar l'autor. Tenim una estoneta per això, per tant, ara lliurement tenim un micròfon per aquí. Si algú vol plantejar alguna pregunta, fer algun comentari al respecte del que s'ha dit, sentiu-vos lliures. Intentaré donar paraula des d'aquí. Recollirem tres o quatre intervencions i després... tornarem. Ah, Chalo, por favor. Ahora, a ver si lo mantengo bien. Digo que yo hubiera querido hablar después, pero me ha caído así porque creí que iban a levantar la mano bastantes. Quisiera decir, Josep, una cosa que te confirma y otra que te completa. La que te confirma es aquello de Atahualpa Yupanqui. Hay cosas en este mundo más importantes que Dios, que un hombre no escupa sangre para que otros vivan mejor. Cuando yo empecé a estudiar cristología, caí en la cuenta de que Dios se revela diciendo: hay cosas en este mundo más importantes que yo, que un hombre no escupa sangre para que otros vivan mejor. Y luego la vida me ha ido enseñando que, siendo esto una gran verdad, a la larga, para que otros no escupa sangre, tengo que recurrir a Dios. Este es el lenguaje siempre dual sobre Dios. En otro sentido, a propósito de lo que decía el segundo de tus presentadores con Mateo 25 y demás, a ver qué era, que se me ha ido el santo al cielo. Sí, hay un libro que se llama God and Mammon in America. El título es significativo porque sale Mammon y sale América. Ese libro dice lo que tú quieres decir. La gente de hoy se está haciendo un Dios que sea terapeuta, pero no un Dios que sea desafío. Eso es absolutamente fundamental. Siempre esta dualidad en el lenguaje sobre Dios, esto y lo otro, y lo otro y no esto. En mi pequeña experiencia he terminado diciendo: Dios es un misterio sobrecogedor y acogedor. Y a veces me parece pequeño esto todavía, y digo, anonadador y abrazador. Pero luego he aprendido que solo me siento abrazado cuando lo miro como anonadador. Y solo lo siento como aclaparador cuando me siento abrazado con él. Esta dialéctica me parece que es absolutamente fundamental. Creo que todo esto puede completar la línea, o confirmar la línea de lo que tú dices. Pero hay algo que la completa. En mi ya larga vida, dije una vez, yo me quise dedicar a liberar a los oprimidos y Dios me dedicó a consolar a los deprimidos.
Esta ha sido un poco mi trayectoria. Entonces, te recomendaría un libro, y lo recomiendo mucho para este caso, que se llama Mística y depresión en San Juan de la Cruz. Es impresionante. Se pueden saltar las primeras 100 páginas que analiza la depresión endógena, la otra, no sé qué. Pero yo me he encontrado con tantos deprimidos, con unos sufrimientos tan espantosos que allí el esencialísimo Mateo 25 no puede entrar. Porque entonces todavía se culpabilizan más y se sienten más condenados porque no atienden a los pobres cuando yo les digo, tú has de atender a ti, nada más que a ti, porque eso es lo que Dios quiere de ti. En San Juan de la Cruz, si miramos las citas bíblicas, curiosamente, Mateo 25 aparece poco. Esto quiere completar, y quiere completar porque creo que en el Evangelio los protagonistas son, por un lado, los pobres, los oprimidos, muy claro, pero por otro, los enfermos. Hay también lo que entonces llamaban endemoniados, etcétera, etcétera. Aquí, precisamente por eso, yo lo único que quitaría, no he leído tu libro, pero en vez de contra, que comprendo, toda la espiritualidad esta nuestra que salió en el cuaderno, pues, a lo mejor iría mejor haber puesto más allá de la religión oceánica, porque no tiene el sentido puramente negativo, sino el sentido hegeliano, que la niega, pero acaba incorporando. ¿Vale? Para todo. ¿Has terminado, Chalo? Sí. Bien, completamente de acuerdo. Ten un poco de piedad porque esto es una charla de 10 minutos y tal. Y a veces puede dar la impresión de que acentúo la ley sobre la gracia. Yo creo que no es cierto. Y otras cosas, porque el punto de partida es que somos incapaces de obedecer el mandato de Dios. Dato que se desprende precisamente de su falta. Si de repente una familia, dos hermanos, uno de 18 y otro de 5, pierden a sus padres, el mayor se convierte en rehén de su hermano. Bueno, por eso digo que la ley, el deber hacia el hermano, debido a la trascendencia radical de Dios. Pero también es verdad que hay algo así como un sí de fondo, como una bendición sin la cual tampoco, pero esta bendición tampoco nos hace capaces de Dios. Haces el perdón de nuestra víctima y todo eso. Vale. En cualquier caso, tomo nota del libro y bueno, y a ver si podemos cosas mejor. Gracias, Chalo. Félix me ha dicho que no juega el Barça, pero sí el Madrid. Bueno, ver perder al Madrid tiene su qué. Ya que no podemos ver ganar al Barça, al menos, ¿no? Hola, sí. Hola, Josep, bona tarda. Aquí, sóc aquí. No, la meva pregunta serà més breu. M'agradaria saber com ha influït la figura i sobretot l'espiritualitat de Sant Ignasi en el teu pensament. Sí, vale. Vale. Per no anar amb el micro amunt i avall, acumularem unes quantes intervencions. Per aquí davant en tenim una altra, Elvira, gràcies. Josep, anota bé el que et preguntin, perquè... La meva pregunta seria, bé, jo vaig començar uns estudis de nutrició i per intentar aprofundir més sobre, per exemple, el que se'n diu la filosofia de la ciència, vaig tirar sobre temes filosòfics i cada cop jo anava tirant més cap a persones creients, persones investigadores o no, tant de la i com d'estudis, que eren més creients que no ateus o agnòstics. Llavors, a mi em va anar estranyant un sentiment que vaig anar tenint que es deia, bueno, tu ara, Marc, com que estàs anant a fer les paus amb creure, amb vida espiritualitat, que pot ser o institucional o no. Llavors jo
porto temps pensant per preguntar-vos a qualsevol persona d'aquí a la taula, a Josep Cou, però també amb qui està, sobre fer el comentari de... He anat pensant que com és que en l'actual, perquè jo tinc que fer les paus a nivell espiritual quan realment no sé qui va començar la guerra. O sigui, no tinc tan clar que la deriva secular sigui per tot culpa d'una església o una institució que ha estat ha fet com una distribució absoluta d'una figura o una creença, sinó que jo veig més inflexibles, o almenys he anat veient més amb persones autores modernes, al ateisme o a l'agnosticisme. O sigui, jo anant cap a aquelles persones veia que no prenia res, per molt que fossin molt científiques o que tinguessin molt que dir, i cap a les persones creients he vist com un discurs que m'ha atret més cap allà. Era per saber què pensava sobre això. Que jo crec que que quan algú s'aproxima sense haver pensat en les creences, o espirituals o religioses, que per què té que fer la pau en algú que crec que la guerra ha vingut com de fora, i no només d'una mala deriva d'una institució que deia una cosa o l'altra sobre un concepte oficial o molt inflexible, quan jo he vist més inflexibles a les persones crítiques cap a això. Per exemple, jo vaig començar llegint Joan Carles Meli, però amb el Conto Libro, jo veo más potencial allí que no en cualquier crítica. No creyente. No sé si ha quedado claro. Sí, ha quedado claro. Último. He leído Dios sin Dios, el tuyo, sí. Recollim una tercera intervenció. Per allà darrere hi ha una matxacada, a última fila. Una matxacada. I llavors tornarem la paraula aquí, i com que volíem acabar a 2:15, jo crec que si algú vol dir alguna cosa, que ho faci ara, o si no, s'haurà de reservar per la presentació del següent llibre. Per aquí hi ha una altra mà, potser, i amb aquesta... Però, se'm sent o no? Sí, sí, s'escolta. Bona nit, jo heu parlat de Levinas i el Josep ha posat l'accent en la simbologia de la veu a la Bíblia. Què n'hi ha del rostre? Hi ha una diferència, vull dir... Hi ha una diferència en parlar de la veu i parlar del rostre, i no sé quina és, però m'agradaria incidir en la possible diferència que pot haver-hi. No sé, ja que Levinas parla tant del rostre i no tant de la veu, no sé. Gràcies. La meva intervenció serà dissonant. Ja començo dient, perquè amb aquestes coses més val dir-ho així, que jo sóc no creient. Seria més fàcil dir ateu, però no, és no creient. Procedent d'aquesta cultura religiosa catòlica en la que he viscut, hem amat, he estimat, he cregut, i que després, per evolució meva, m'ha portat a no ser creient. Sempre es diu, i avui des de l'Església i sempre, que Déu no l'ha vist ningú, que Déu és inaprehensible. Com és que sempre estem parlant de Déu? Com és que tota aquesta gent parleu de Déu si ningú té experiència de Déu? Clar, dirà algú, jo el noto dintre del meu interior. L'experiència particularíssima no té cap valor, perquè si hem de parlar d'experiències particulars, perdó, i jo he sigut molt creient, ho torno a dir, i he gaudit molt d'aquesta fe. Però una cosa és el gaudi i l'altra és el coneixement. De tal manera que ho dic amb tot el respecte vers les persones, però no vers les idees, perquè les idees no mereixen cap respecte, sinó que s'han de demostrar, les persones sí, un gran respecte. Tot aquell que parla de Déu és un blasfem, perquè no sap de què parla. I això ho esteu dient cada moment. I evidentment aquí
haig d'acabar, no? Però una cosa molt clara. Una cosa és que no coneixem totes les coses. És la gran qüestió que es diu contra el raciocini, no? Contra la raó. És que no ho coneixem tot. Evidentíssimament. Però que no coneixem no ens dona dret a dir que el que nosaltres imaginem és la veritat. Aquí s'està dient, ho heu dit moltes vegades, de què parlem quan parlem de Déu? Ningú ho sap. Ningú ho sap. Nosaltres tenim, evidentment, un horitzó de coneixement. I cada un té diferent, eh? Cada un té diferent. Però tenim un horitzó. Més enllà d'aquest coneixement, evidentment que hi ha realitat. Però no hi ha dret a que ningú pugui dir que hi ha això o hi ha allò. Els antics imaginaven coses del non plus ultra. Ara algú imagina coses de no sé què. Ningú té dret a parlar de Déu. I el dir Déu, ho dic d'una manera metafòrica, eh? Evidentment, perquè ja he dit que no sóc creient, gràcies a Déu. Molt bé. Sí. No sé com et dius. Pues ja està. Lluís, completamente de acuerdo. Nos hemos explicado mal, o me he explicado mal, mejor dicho. Porque cuando decía que podemos dar por descontado que hay otro mundo y tal, lo decía precisamente para dar a entender que Dios no tiene nada que ver con esto. Entonces dices, ah, pero te llenas la boca con la palabra Dios. Digo, sí, yo preferiría hablar del Barça. Pero dado que hemos escrito este libro, pues dices, bueno, vamos a hablar de Dios. Pero claro, ahí está la cuestión. En la Biblia, ¿quién es capaz de Dios? Pues los que sufren la falta de Dios. Los sin Dios. A mí esto me llama mucho la atención. Está más cerca el cristianismo del ateísmo que de la religión. Porque los capaces de Dios son precisamente esto. Los que sufren, por esto, la falta de Dios. Sufren a causa de nuestra impiedad o indiferencia. El creyente, decíamos, no es tanto aquel que supone algo acerca de Dios, sino aquel que se encuentra por entero sometido a lo que se desprende de su ausencia. Dios es la promesa de Dios, en el doble sentido del genitivo. ¿Y qué significa esto? Pues léete el libro, que para eso lo he escrito. Luego, brevemente, esto de Ignacio de Loyola, ¿qué significa para tu pensamiento? Para mi pensamiento, nada. Para lo que pueda haber pensado, mejor dicho. Pero sí, claro, yo soy hijo de la compañía de Jesús. Soy hijo de la compañía, un hijo bastardo quizá, pero hijo al fin y al cabo. Claro, me he formado como, he sido configurado por grandes jesuitas, algunos de los cuales aún viven. Bueno, ¿y qué es lo nuclear en la compañía? El sentido de la misión. Fe como respuesta a lo que nos ha sido dado. Esto. Yo creo que no podría decir nada acerca de Dios. Todo lo que podamos decir es no característico de Dios. Si no tuviera en la cabeza, si no hubiera conocido, mejor dicho, a los grandes testigos de Dios. No podemos hablar de Dios. De entrada, el punto de partida es la existencia creyente, los testigos de Dios. Pero claro, no nos hablan del el Dios de la religión, el Dios que está en las alturas esperando el ascenso del hombre, no. Tú crees en mí, yo soy, si no crees, no soy. Claro. Luego, lo de Levinas, esto el rostro, tal y cual, Levinas identifica rostro, lo digo en plan ya nota a pie de página,
cuando dices, oye, has hablado de la voz, no has hablado del rostro, rostro y voz en Levinas, voy a simplificar, voy a coger el rotulador grueso, es lo mismo. Rostro en Levinas no es la cara, sino lo que se encuentra más allá de la cara. En el fondo, el rostro es, vamos a decirlo también un poco a la Levinas, es esa mirada que es voz, que te reclama. Ahí está, ahí nos encontramos. No nos encontramos cuando negociamos nuestros aspectos. Yo te ofrezco amabilidad, tú me ofreces simpatía, podríamos casarnos. Esto es comercio. Y el comercio ya sabéis cómo termina. Devolviendo el producto. Claro, ahí está el tema. ¿Cómo nos encontramos? Nos encontramos como indigentes. Y eso es un milagro, es excepcional. Nunca vas a tener al otro. El otro siempre más allá de sí mismo. El otro solo nos invoca. Y nosotros solo podemos responder a su invocación. El amor es el abrazo de los náufragos. Lo digo por si hablamos otra cosa. Y luego, em disculparás, no entes la pregunta. En tot cas, sí que es verdad, como lo sugería Luis antes, que mucha increencia de hoy en día tiene que ver, es reactiva. Y por tanto, es un no a la sacristía, a la oscura sacristía. Pero claro, muchos, yo apenas la he vivido, ya no te digo los de 20, 30. Y lo que tú dices es consolador. ¿A quién no le consuela poderse decir a sí mismo que hay algo que nos espera? Y sin embargo, estamos en la ignorancia. Más allá no tenemos ni idea. En cualquier caso, en nombre de la vida que nos ha sido dada desde el horizonte de la nada de Dios o del nadie, o aún nadie, solo podemos esperar que la vida tenga la última palabra y no la tenga el verdugo, no la tenga el que torturó a nuestros hijos, a nuestras hijas, que el mundo no pronuncie la última palabra. Pero es una esperanza en la que no podemos creer desde nuestro lado. No. Y que estemos en el aire. Doncs moltíssimes gràcies, un agraïment a tots els que heu vingut, tots i totes, un agraïment a la taula, al Josep per escriure el llibre. De fet, aquí a Cristina i Justícia oferim també una sèrie de cursos i seminaris, ho dic perquè si algú, crec que és el mes de gener o febrer, el Josep farà un seminari de 6 sessions entorn al llibre, per tant, si algú té ganes de més, després de llegir el llibre... Sí, és una amenaça, totalment. Doncs que s'apunti, perquè a partir del gener-febrer farem un seminari amb el Josep. Val? Moltes gràcies, encantats i fins la propera.